Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos a otro, a otro episodio de Kill al Radio, yo soy Jojo Yoyo Fernández, Jojo308 en Twitter, estamos emitiendo en directo a través de Spreaker, el canal de Spreaker del al Radio, tenemos compañeros del team de Kill al Radio y vamos a hablar de un tema bastante, bastante interesante que nos interesa a todos. Eh, antes de nada, antes de comenzar con el tema, que se trata del de archivo, el, digamos el archivo de audio formato de audio que revolucionó a toda una generación completa, vamos a presentar a nuestros invitados por orden de tal y como me lo está poniendo GC, que estamos en nuestra GC, de abajo hacia arriba. Nuestro primer invitado es el amigo por todos conocidos, Juan Febles y eh, autor de podcast Linux. Hola Juan, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenas a todos los oyentes. Lo de abajo por arriba no será por la altura, ¿verdad? No, no. Bueno, también podría ser por la localización geográfica, ¿no? De que las Canarias están ahí abajo, ¿no? Ahí, ahí te vi, ahí te vi. Eh, yo soy grande de corazón, pero de estatura soy pequeño, ¿eh? Las cosas como son. Eh, nada, ya hiciste tú un llamamiento para ver quiénes podíamos estar esta tarde aquí y, y con muchas ganas de hablar de ese MP3, que lo cambió todo. Lo cambió todo, como he dicho en la presentación, en la, en la apertura cambió la forma de escuchar audio, de, de, de llevarse el audio de, 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 a toda una generación y que aún a día de hoy pervive ese formato y es el más estándar todavía. Bueno, seguimos de, con la lista de invitados y tenemos a nuestro compañero por México, por México, el amigo Ricardo Espinosa, Richie, también componente y compañero en Kila Radio. Hola, Ricardo. Qué tal yo yo qué tal compañeros qué tal allá toda la audiencia que nos está siguiendo o nos seguirá y pues nada un gusto estar por aquí compartiendo una, una tarde para mí noche supongo ya para ustedes y bueno aquí comentando sobre esto del MP3 que bien decía eh, Juan es un formato de audio que revolucionó la forma en la cual nos escuchamos y donde pues también no la música creo que jugó un papel importante para todos los los amantes de la música, pues es una forma muy cómoda, muy práctica, que agradecimos, que algunos odiaron, sobre todo las grandes disqueras, pero bueno, esto ya lo iremos comentando, así que un gusto estar por acá. Pues así es, yo en mi parte creo que la MP3 ayudó muchísimo a difundir la música, de poder llevarla y enviarla a través del Internet naciente, que iba creciendo según este archivo se iba... Y va evolucionando, pues entonces, y, y la propia Internet va evolucionando, pues ayudó muchísimo a difundir la música eh, por todo el mundo entero. Eh, nuestro siguiente invitado, que también está aquí dentro de la sala, allí sí, con nosotros, es el grandísimo Paco Estrada, que repite, ya estuvo aquí anoche con nosotros. <coughs> y, y bueno, un honor siempre tener aquí el amigo Paco de, de Compilando. Paco, buenas. Hola, muy buenas, muy buenas. Anoche que me lo pasé genial ¿eh? y me fui a ver Marte al final. Cumplí, <laughs> cumplí con mi palabra. Muy buenas a todos los compañeros, muy buenas a, a todos los oyentes eh, que estén ahora o sobre todo los que se vayan a ir incorporando, pues ya sabemos cómo es esto de los directos cuando se, se anuncian así, pues casi de, de repente normalmente pues se nos va sumando audiencia y nos pasa como anoche no <laughs> que casi todos pues deseaban que continuásemos cuando ya nos teníamos nos teníamos que ir así que nada un placer estar aquí para comentar algo del, del de ese MP3 que como bien decíais esa idea es sobre todo la que la que yo tengo en mente MP3 e Internet casi que empezaron a a ir de la mano y se entiende o no se entiende muy bien uno sin el otro porque Internet ayudó a que el MP3 que lógicamente también se oía desde dispositivos que no estuviesen conectados, pero ayudó a la distribución muchísimo de esos contenidos y, al, y a su vez el MP3 eh, ayudó a que se distribuyesen pues, en un formato eh, más compacto para un Internet, sobre todo entonces eh, con no, muchísimas limitaciones, cada vez lógicamente son, son menos. En fin, un, un MP3 que ha caducado la patente. Y, y del que vamos a, a compartir y de partir esta tarde con, con tan buena compañía. Pues, exactamente. Este programa, debo confesar que, que bueno, se me ha ocurrido a raíz de, un tweet, de una cuenta en Twitter, que tengo que, ser, que cerrar el programa de Twitter porque cada vez que me llegan no me encio, hace un ruidito ya está cerrado. Que este programa eh, me vino a la mente hacerlo a través de la cuenta en Twitter Retro80, una cuenta que va reviviendo todos los acontecimientos y a, a, de aquellos maravillosos 80 de los cuales yo soy un fan, fan a Fermi ochentero hasta la muerte. Y bueno, ponía un tuit hoy que decía, hoy hace 23 años que nació el MP3, el formato que revolucionó la manera de escuchar música. Fue el principio del fin del CD, que a su vez acabó con el vinilo. Antes de nada, ¿estáis de acuerdo con esta afirmación eh, de la cuenta Retro 80? Por supuesto, yo creo que el MP3, o sea, los formatos digitales. Eh, en lo que es consumo van desplazando a, a los soportes físicos en todo y solo tenemos que echar la vista a nuestras ciudades o a nuestros pueblos y, y ver si todavía quedan videoclub cada vez quedan menos videoclub porque el sector de, de, de vídeo de series de, es que ya lo ha cambiado todo también de, de distribución digital y por la red eh, se está, está haciendo cambiar todo y, y con el mp3 en su momento pues yo no sé la última vez que ustedes han tenido que utilizar un cd si no es por algo muy muy puntual yo entiendo que ese soporte físico a día de hoy ha muerto prácticamente inclusive perdón juan en esto que comentas pues también lo hemos visto para los que hemos Pasado por el, la cuestión de las instalaciones de Linux, seguramente recordaremos lo que es el, el distro, la, el CD que nos daba Ubuntu en sus inicios, ya ni recuerdo qué años, pero ustedes seguramente lo tendrán más fresco. Pero lo mismo, es de las pocas versiones que logramos conseguir todavía como disco físico. Sí es cierto que puedes descargar las ISOs y quemarlas y tal cual, pero en realidad desde que tenemos un USB con capacidad suficiente, no se sé, hablemos de 4 GB, Adiós CDs, adiós discos, adiós DVDs. Ya todo lo hemos eh, manejado desde pues, otro tipo de, de, de soportes. Entonces, como hasta en ese sentido no se ha visto reflejado en estos, estos cambios. Aunque relativamente, bueno, decimos son ajenos, son distintos a lo que es el MP3. Todavía sigue quedando por ahí, por lo menos en mi ciudad, alguna tienda de discos. Tanto en formato vinilo, que entiendo que es un sector más especializado, más con otra cosa, pero todavía siguen quedando esas tiendas de CD, cada vez muchísimo menos. Algunas grandes tiendas, por lo menos aquí en Canarias, que, vamos, era en los 80 y en los 90, o sea, todo íbamos a comprar música allí y era. Un negocio, un pedazo de negocio por allí pasábamos todos, ya no están, las primeras tiendas ya no están. Y, y el MP3, el MP3 pues, ha hecho cambiar no solo la forma de consumir, sino, sino la forma de proveernos, la forma de, de compartirlo. Todos los, los músicos, eh, toda esa escena de. De, creo un CD y después lo voy vendiendo, y después ya es cuando eh, hago eh, los conciertos y todo eso. Yo creo que ahora es casi más, más bien al revés. Primero hacen los conciertos mientras tienen eh, esos CDs, porque saben que el, el, la forma principal de, de, de consumo de la música a nivel de, de gasto, a, la, a nivel de inversión de nosotros, va a ser por ese medio, porque por otros. Ya es tan fácil que, que me cuesta entender, a no ser que sea para algo más, no sé, una persona muy sibarita en el tema musical que quiera buscar algo muy, muy específico, eh, no sé, utilice esos medios. Yo creo que ya todos utilizamos lo digital, por lo menos en, en lo que a música se refiere. Sí, el, sí, sí, el, el, que... Lo que es, es curioso es lo que dice Juan: de que eh, 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 las tiendas, eh, cuando vas a buscar las, todavía las que quedan, que, que te ofrece música, por ejemplo, recuerdo aquí cerca tenemos la, la vamos a hacer publicidad, la, la FNAC, y eh, se ven eh, que va aumentando progresivamente la oferta de vinilo, precisamente, como saltándonos un escalón en la, en la cadena, retrocediendo un escalón en la cadena y saltándonos el, el CD, va disminuyendo, casi desapareciendo la oferta de CDs, que están justo al ladito, eh, de los DVDs de películas, que ocupan también muchísimo más ya que la música, digamos, en, en CD, en el CD clásico, y empieza a ofertarse de nuevo como elemento de coleccionista también dicen los puristas que tiene un sonido especial sinceramente a mí sí me lo parece que tenga un sonido especial pero bueno lo que decía que va, va desapareciendo completamente y lógicamente la, la forma de consumir ahora mismo la música es eh, vía web prácticamente como casi todo y esa música eh, lógicamente en el mejor formato que se conoce, porque no es el mejor técnicamente, evidentemente, el más difundido, que da una buena calidad y que da una buena compresión, pues es el, el MP3. Ojalá fuese el OGG u otros formatos libres que vinieron después, hay que reconocerlo, que nos gustan más, a lo mejor a los que nos gusta más la cultura libre, porque lógicamente son formatos libres, que son mejores incluso técnicamente, pero que bueno, el MP3 llegó, vino, venció y se quedó. Lo que sí he visto yo ahora es eh, que el vinilo está surgiendo nuevamente, ¿no? Que el vinilo eh, está surgiendo entre coleccionistas, pero mm, las casas de discos están volviendo a, 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 a emitir, en, bueno, a emitir a grabar, ¿no? A ofrecer música en vinilo, ¿no? Que se está redescubriendo, ¿no? El, el tema de del vinilo. No sé si habéis escuchado esto, ya solo falta a los millennials, a estos que lo descubren todo así de golpe. <laughs> que no sé si habéis visto noticias por ahí por internet que el vinilo está volviendo con fuerza nuevamente. Pues más que los millennials yo diría que la cultura hipster o pues este sector me refiero que pues andan como que lo, lo popular es lo que está fuera de moda entonces pues al estar tan tan desplazados los vinilos pues no es nada de extrañar que ellos estén retomando esta esta cuestión que obviamente sí es cierto que los los grandes melómanos o que así se consideran, pues siempre van a preferir el vinilo por sobre cualquier otro tipo de, de, de soporte. Yo realmente no acabo de encontrarle así como que el toque especial en cuestión de, de audio. Sí en cuestión de, digamos, de, de, de feeling, de, de irte, ¿no? un poquito de conectarte, ¿no? Es como, como molde tu café en un molinillo de estos manuales, bueno, yo lo equipararía a esto, no dices, bueno, qué bonito, qué, qué, qué agradable. Pero más allá de eso, yo no siento que me ofrezca un, un, un pro, pero bueno, habrá quien lo, lo, lo entienda, que lo perciba, que tenga mejor oído que yo seguramente. Pero sí es, es donde yo he visto más esta, eh, pues vaya, que se está reviviendo el gusto por los vinilos. Eh, Ricardo, si puedes subir un poquito más la ganancia de tu micro, que en estos programas pasados que hemos participado varios, eh, tú has salido un poquito más bajito y no me gustaría luego que. no, no Luego no lo puedo editar porque estoy, estoy grabando a todos en una misma pista y no te puedo separar del resto, así que sube un poquito la ganancia. Vale. Ah, no tanto, una cosa normal. No tanto, no sé, no sé por qué me han llamado, me tengo que sentar, si, si ya habéis explicado lo que hace me apetece en todo caso, yo tengo aquí la Wikipedia. Eh, abierta, ¿no? Eh, para situarnos un poco en contexto, ¿no? El MP3, MPG, significa que viene de MPG1, eh, audio layer 3, capa 3, eh, eh, o MPG2, audio layer 3, eh, más comúnmente conocido como MP3, formato de compresión de audio digital patentado. Ya como dijo Paco, ha expirado la patente hace poco, ¿no? Hace medio año o algo más, ¿no Paco? Sí, bueno, no, no recuerdo la fecha, pero sí puede hacer no, no llegará al año, vamos. No, no llegará al año. Bueno, pues es un algoritmo con pérdida para conseguir un menor tamaño de archivo. Es un formato de audio común usado para música tanto en ordenadores como en reproductores de audio portátiles. Fue desarrollado por eh, desarrollado por el Moving Picture Expert Group. MPEG. Ahora me acabo de enterar que MPEG significa Moving Picture Expert Group. No sé si vosotros lo sabíais. No. Bueno, yo lo conocí como Motion Picture Expert Group el, el grupo de expertos de, de las películas <laughs> Pues fíjate yo, la Wikipedia es una cosa tremenda ¿eh? y bueno, pues para formar parte del estándar MPG1 y del posterior más extendido MPG2 una de creado, usado, una, usando una compresión de 128 kilobits, tendrá un tamaño aproximadamente 11 veces menor que su homo, homónimo en CD y bueno, pues eh, aunque sea un formato de audio con pérdida, y aunque, y aunque, bueno, aunque todos conozcamos los formatos que dan más calidad, se popularizó, se tomó como estándar, y a raíz de eso, pues, eh, pues eh, el poder llevar un audio eh, a un portátil, es decir, a un, a un terminal portátil, a un iPod, o a un reproductor, no sé, de estos que he comprado chinos por cinco euros. Eso lo popularizó en grandísima escala, un software de grabación. Yo me acuerdo inclusive de los software ripeadores en nuestros comienzos con Windows XP, por ejemplo. Había miles y miles y miles. Eh, yo era un auténtico fan. Cuando me compraba mis CDs originales en, 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 en audio, llegaba corriendo, corriendo, corriendo para ripear lo que se llamaba ripear ripearlos, que hace ya mucho, mucho que no se usa ese, ese término, esa palabra, ripearlos en, en MP3 como el Music Mayo que vos y muchos, muchos, muchos parecidos. Eh, no sé si vosotros eh, habéis ripiado muchos discos de, de audio a, a MP3. Unos cuantos, unos cuantos, bueno. <laughs> no sé si te acuerdas también que los famosos eh, CDDB, perdón, que era ah, poner sí, sí. el CD y para etiquetarlos automáticamente te conectabas a una base de datos de CD, de DB, database, sí. y... Ya te lo recogía y ya le dabas a ripear, y entonces ya te lo ponía todo bonito con su autor o grupo al principio, esa, ese guión y la canción detrás o, o, el, o, el, o el CD, el título de, de, del CD y todo esto. Y, y bueno, muchas Yo era muy fan, varía. Juan. Juan, yo era muy, muy fan cuando. Metías el CD y abrías el programa de, de, de ripeo, y la barra de progreso de cada pista cuando iba ripeando, pista número uno, decir, rrr, y ponía los títulos con la base de datos que tú dices, y ponía la barra de progreso, rrr, pista número, rrr, y la barra de progreso. Yo me quedaba hipnotizado, mirando, <laughs> mirando esas barras de progreso, como se ripeaba en ¿no? y luego veías el archivo allí, 3 ¿no? en el ordenador. Yo me quedaba, pero totalmente como un niño chico, allí mirando como un niño chico. Eh, eh, bueno, antes de nada, nuestro amigo Ernesto, que también está por aquí, eh, lo pasa que está el hombre ocupado y no puede intervenir como quisiera, también está presente y le vamos a, a, a saludar, que nos quiere decir que también, Por si nos quiere decir algo, Ernesto Acosta, alias el Developer por los Estados Unidos de América del Norte. Ernesto. Hola chicos, bueno, pues primero disculpenme si el audio no está bien, estoy trabajando en móvil, estoy trabajando como ya saben. Y quería puntualizar dos cosas. Primero, mmm, algo que decía Paco, que yo también lo escuchaba mucho acá en Estados Unidos, que el vinilo tiene algo, no sé si es calidad, si es la forma del sonido, no sé cómo es, que a todavía muchas personas les sigue gustando. De hecho, aquí hay muchas tiendas de vinilo. En Estados Unidos, por lo menos aquí en Tensa, en donde vivo, hay muchas tiendas de vinilo. Eso es uno. Y lo otro es que eh, comentaban hace un rato de que el MP3 viene a. A, a matar, a asesinar al soporte físico, al CD sobre todo, que era uno de los más populares después del vinilo. Pero realmente yo pienso que quien mató el soporte físico en su totalidad fue, y no es para nada raro, Steve yo. Steve yo cuando lanza iTunes, revolucionó completamente la forma en que se escuchaba la música, nos guste o no nos guste. El tipo, se la, el tipo cambió la forma en que en que eh, las discográficas, en que todo este medio funcionaba. Y bueno, gracias a eso, y a su iPod también dio eh, cabida para que los formatos digitales tuviesen más, digamos, presencia. Y bueno, ya lo demás creo que es eh, historia. Eh, pues sí, el, el iPod fue el que revolucionó, creo que, que empezó eh, no puedo decir con certidumbre que fue el primero reproductor móvil portátil ¿no? que, en el que se pudiera llevar música eh, pero como dice Ernesto sí yo lo he escuchado alguna, alguna otra vez que fue el iPod no el que empezó la revolución eh, y ya fue un no parar no es decir ya todo el mundo con sus reproductores Microsoft lo intentó también no recuerdo el nombre para competir con el iPod no lo logró el Sun creo que era y era muy bueno Ojo, era buenísimo el repertorio de, de Marcos. Yo recuerdo, sí, Ernesto, recuerdo una anécdota que las propias hijas de, de Bill Gates en, en, tenían un iPod en vez de un Zune, de eso, de... Le de, 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 decía el Papa, pero, pero niña, ¿qué haces con esto si nosotros estamos aquí batallando contra... Eh, no, imposible, ¿no? Y, y fue una revolución, y a, y a raíz de aquello... Pues ya todas las la, la fabricantes... Y había reproductores muy buenos de otras compañías. Sony, etcétera, 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 ¿no? Pero marcó. Él fue quien marcó una revolución. El iPod, lo mismo que luego hizo con el iPhone, que juntó iPod y juntó Internet y, y teléfono y sacaron el iPhone. Pero bueno, no es el tema que nos ocupa hoy. Eh, bueno, pero... pero... Mm -hmm. MP3, eh, yo mm, no lo ligo tanto a iPod y tal, no, yo no, particularmente me refiero, lógicamente sí, sí está ligado, pero si está ligado a algo, para quien lo hizo en movilidad y, quien, y, y sobre todo eh, la movilidad todavía no estaba demasiado, eh, eh, digamos, eh, establecida, por decirlo de alguna manera, aunque ya había tecnología, para un nombre ligado, como decíamos, a, al MP3 es Winamp. Sí, uy, cierto. También. Yo creo que antes de lo, de el, todos los dispositivos más portátiles estuvieron eh, estuvo el ordenador, ¿no? Muchas veces eh, antes de salir los primeros MP3, no sé si se acuerdan que eso también era el típico regalo de Navidad <laughs> que, que la gente eso sí que se vendió un montón ¿eh? como soporte. Y yo creo que Winamp también en su momento y, y las primeras descargas en Napster, no sé si se acuerdan, uh -huh. de MP3, que un MP3 para bajar 3, 4, 5 megas de MP3, yo me acuerdo que me, me podía pasar 20, 25 minutos para que bajara esa canción que después le dabas al Play y no era la canción o, o era una versión que era de mala calidad. O estaba cortada o lo que sea. Y te pasas 20 minutos para probar a ver si esa canción exactamente era la que necesitabas para, para descargarte. Yo, el primer programa, Juan, que, que, me, que me pusieron cuando, cuando me compré mi primer ordenador, en compás Presario ya para el 2004 a Corte Inglés, eh, vino mi hermano mayor que ya, había, ya tenía de, de antes un Windows 98 y luego ya el Windows XP. Lo primero que me instalaron en el, en el Windows XP fue el Caza o Caza. Eh, para bajarse, Se bajaban canciones individuales como tú dices y me bajaba archivitos sueltos ¿no? de, de, de canciones y eh, con el modem de los 56k, eso era tremendo, eso era, me hice mi colección pero con paciencia, con, con paciencia, con paciencia, a, a unos kilobits o kilobytes por segundo, fíjate ahora con 600 megas simétricos la diferencia, ¿no? Pero que el primer eh, programa más o menos eh, así para, para este tipo de cosas que me instalaron en mi Windows xp fue el cazá para, para bajarme en, audio en, en, en punto mp3 A mí me gustaría comentar también del el, el tema del vinilo, ¿no? Que, que ha salido antes, ¿no? El por qué por qué se vuelve al, al vinilo, pues no, no lo sé, si es una cuestión de moda y tal. Yo, lo que sí, sí es cierto, eh, es que yo no, no tengo reproductor de vinilo y probablemente ya no, no me lo compre. Aunque sí que, sí es cierto también que sí noto esa diferencia no sé si hace es calidad porque yo no tengo elementos de juicio eh, para analizar un, un audio lo analizo con mis con mis oídos lógicamente yo no, no he puesto bueno y si lo pusiese tampoco sabría interpretar exactamente en qué niveles creo que ningún ingeniero de sonido podría decir exactamente en qué está la calidad no porque eso sería en fin habría unos estándares mínimos supongo que cumplir eh, de ruidos de bueno de rangos de frecuencia en fin eh, a, a abrir unos estándares, pero decir es mejor o es peor, eh, creo que es difícil. Yo entiendo, es mi opinión particular, que el sonido, por lo menos a mí me pasa, y ¿eh? cuando me pasa a mí, digo, como, como decía el otro día, hablo mucho de mí porque soy el hombre que tengo más a mano, eso lo decía don Miguel de Unamuno, y yo lo imito. Pues eh, la experiencia para mí en el vinilo es que yo he estado tantísimo tiempo trabajando con el vinilo, en las radios, en las discotecas, y en mi casa también tenía vinilo, eh, que a mí me resulta. Cálido el sonido del vinilo. Me resulta cálido el sonido del vinilo, a pesar de que a lo mejor pueda ser. Mejor técnicamente el FLAC o el WAP, no hablamos incluso ya ni del MP3, porque lógicamente el MP3, al comprimir y comprimir con pérdidas, pues habrá ahí una pérdida de calidad. Y repito, siempre la calidad la pongo entre comillas. Pero hay eh, como un cierto regusto por un sonido, unos uh, agudos más, como más esponjosos en, eh, en el sonido del, del vinilo, unos uh, sobre todo la caja y la batería se le nota. Ese, ese, ese principio de los graves como muy, muy esponjosito también, como muy cálido. Y eso pasa todavía en, en los grandes conciertos. Si veis, por ejemplo, si os fijáis... Eh, lógicamente tú una guitarra eléctrica directamente la puedes conectar a un ordenador ahora mismo y ese ordenador ponerlo a la tapa de, de, de amplificación y el amplificador darte un sonido pues súper bien procesado por, por, por cualquier ordenador o por un rack de sonido eh, en digital. Sin embargo, la guitarra eléctrica en muchísimos de los grandes grupos y de los nuevos, si os fijáis, se engancha todavía. A un micrófono. Ese micrófono, muchas veces es el, el SM57, es de las baterías y otro y otros más. Ese micrófono capta el sonido en, en, en analógico de un amplificador que es eh, electrónico, pero que también es analógico. Y es a válvulas. Los Marshall, si los veis, eh, son los más los más conocidos. También algunos prefieren todavía los mismos de Fender, de la Yamaha y los Gibson, pero los que más se ven son los Marshall. Entonces, la guitarra suena. En, analógico, pasado por un amplificador con un altavoz, y ese altavoz le meten un micrófono, y ahora el micrófono se superprocesa. Y es porque ese sonido de la calidez de la válvula pasa igual que los amplificadores cuando pones un plato, un plato un, con un vinilo, me refiero, plato un tocadiscos, eh, le, lo pasas por un amplificador, o lo pasabas entonces por un amplificador de estado sólido, o sea, de transistores, y luego lo pasabas por uno de válvula, el sonido cambiaba. Probablemente no sea ni mejor. Ni peor, pero es distinto. Y a lo mejor, pues hay una añoranza o, o una cierta manera de oír ese sonido que gusta más. A mí me gusta más, particularmente en el vinilo. Yo no lo tengo, no lo voy a comprar ni, ni creo que me merezca la pena para ese puntito. que. Pero bueno, de vez en cuando, cuando vas a un local de estos de los 80 y tal y te ponen la música en vinilo, me gusta ese sonido que, que ofrece. ¿Eso es mejor o peor? No, es una cuestión de gustos. Igual, poco el ejemplo ese de las guitarras. Muchísimos, muchísimos grupos, fíjense ponen el, el amplificador de la guitarra, le enchufan la guitarra al amplificador y de ahí ya suena fuerte, lógicamente, no lo suficientemente fuerte porque necesitan sonorizar un estadio y tal, y entonces ahí le tienen que poner un buen micrófono y el micrófono va, va al marcha, al, al, al amplificador. Bueno, decimos que siempre hemos dicho que, bueno, que el MP3 es... Eh... Eh, música con pérdida de, de calidad pero realmente eh, tú que vas con, en la calle bueno, con los reproductores que había antes cuando era el, el auténtico bombazo del mp3 cuando era novedad cuando hoy en día ya no resulta normal y lógico ¿no? en cualquier sitio que, que, que reproduzca mp3 pero realmente te hacía falta que tuviera una calidad no sé, yo que sé, calidad hi -fi. cuando te ibas por la calle con tu reproductor acá de bolsillo pequeñito, de bellotilla que parecía un mechero, compraba los chinos, compraba cualquier tienda cualquier cosa la gente se conformaba simplemente con escuchar su música. Yo no he visto a nadie que pidiera una, una, un, una calidad de orquesta allí con sus cascos también de, de los chinos, sus cascos de, de Renfe o cualquier otro casco hasta baratos. Eh, no he visto a no, nadie que, 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 que le hiciera falta. Realmente hacía falta tener una calidad grandísima para ir con tu reproductor MP3 portátil en el bolsillo, o en, tu, o en tu portátil, o en tu PC, con, con la, con, con la, con la, siempre con el hardware que había antes. No, de que no es como ahora que hay una interfaz gráfica y una cosa. Eh, es comprensible que tenga esa calidad en un estudio de grabación, pero para ir por la calle haciendo deporte, o para ir por la calle eh, paseando simplemente, te hace falta esa calidad de estudio realmente. Pienso yo que con la calidad propia que da la MP3, pues van más que sobrados, pienso yo, ¿no? Totalmente, totalmente. Para consumo eh, a ese estilo, um, eh, sobra. Y, y, y fíjense que después de 23 años, vamos a ponernos eh, en, en, en la perspectiva de, de, de ir 23 años hacia atrás. Y miren todo lo que ha perdurado el, el MP3. Cuando uh -huh. hace 23 años hay muchísimas cosas que tenemos ahora como algo muy eh, normal y que no están, empezando por los dispositivos móviles, para empezar por, con algo. Eh, por lo menos los, los que son los smartphones, los teléfonos inteligentes, que no existían en ese momento. Y de ahí ha perdurado y se, y, y sigue quedándose. Los que estamos aquí eh, tenemos podcast. Y seguimos compartiéndonos en MP3 porque sabemos que hasta, hasta una tostadora, si reproduce algo digital, seguro que va a ser un MP3. Seguro. O sí. sea que yo no me lo pienso y saben que, bueno, estoy con mis historias de, de formatos libres, de tal, no sé qué. Pero es que no me lo pienso porque sé que MP3 le va a llegar a cualquier televisión, a cualquier reproductor, a cualquier teléfono. A cualquier no sé, a cualquier cosa que pueda reproducir algún archivo, estoy seguro que el primero que va a reproducir va a ser MP3. Sí o sí. Sin Entonces, lo, lo bueno del MP3 <coughs> es que todavía no hay formato que lo haya desbancado. En cuanto a utilidad, en cuanto a saber amoldarse a cualquier situación. Y me da la sensación de que todavía le queda bastante tiempo bastante, bastante tiempo. Eh, ah, bueno, sí, perdone, Ernesto, y comente. No, 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 adelante, Rich. Bueno, es que me quedé pensando en, en esto que, que dice Juan de, de todo lo que le queda todavía al MP3. Me quedaba la duda, ¿no? Respecto a esto de, de que ya caducó la, eh, la licencia, la ¿cómo se llama esto? La patente. La patente, exactamente, eh, de, del MP3. Y me llamó la atención sobre todo que muchos en, en foros, en redes, en lo que sea, comentaban, ¿no? Que no es que ahora MP 3 ya es libre y no simplemente venció la patente. En el momento en el que ellos la liberen, pues entonces sí se podría considerar libre, ¿no? Ya cualquiera la podría utilizar. Pero mientras tanto me queda la duda, ¿no? De, de, de qué va a pasar en este sentido y, y qué líos legales quedan eh, flotando, ¿no? En el aire, ¿no? Entonces era más que nada una duda en este sentido. Bueno, eh, sí. Eh, que cabe que como, 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 como ha dicho Juan que si te compras un aparato que emite sonido o que reproduzca sonido, el MP3 siempre va a estar ahí, porque lo adoptó la industria en lo adoptó la industria como el estándar, ¿no? El estándar de de, de audio en movilidad, ¿no? De, de audio comprimido para enviarlo a cualquier tipo de aparato que pudiera reproducir un sonido. Y gracias al MP3. Eh, eh, tenemos hoy todo lo, el espectro grandísimo de, 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 de reproductores, de, 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 de programas, de software, etcétera, 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 que tenemos hoy en día. Y es por eso, ¿no? Porque lo adoptó la industria como, como, como el formato definitivo en, en aquella época, pero dado por los tiempos. Y yo creo que nos va a sobrevivir a todos la MP3. Yo creo, yo pienso que nos va a sobrevivir a todos. inclusive ahora mismo estamos emitiendo aquí en directo en Spreaker, estamos emitiendo en MP3 también. El, 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 el streaming, así que es un formato que queramos o no ya ha formado, ya ha he hecho historia, ya ha formado parte de la historia y, y, y va a ser, pienso yo, que va a ser va a ser eterno. Los podcasts son gracias al MP3, si no, sí, no existirían podcasts. Sí, sí. bueno, AAC, porque Apple también metió el al, AAC y MP3, si estuvieran ahí, el AAC creo que se significa Audio Advancing Coding. Avances Coding, eh, coding y, y que es el propio formato que utiliza la propia Apple y MP3, pero como tú dices Juan, efectivamente las postcards nacieron con, con la MP3 Eso quería, eso quería comentar eh, yo sé que yo lo tenía iPod no sé si yo además tenía, yo tengo uno todavía que está vivo lo tengo aquí conmigo ahora mismo un, uno de segunda generación, que me gané un concurso en internet, porque en Cuba en aquel entonces eso lo voy a comprar y Apple te da la opción eh, en, con el iTunes te da la opción de poner la música en Asus, en ACC o, A, 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 A o en EP3 y por supuesto la otra el otro formato es un poco más grande eh, Ocupa más espacio ¿sí? según recuerdo Entonces cuando el tema de la calidad yo me acuerdo que la primera vez que yo me enganché los, los pinganillos como dicen algunos o los audífonos están los de, de clásicos de, de Apple con aquel iPod y yo reproduzco mi primera canción un iPod y yo me quedé loco con la calidad que tenía y era un MP3 o sea eh, yo yo visto el tema de la calidad mucho como comentaban ya algunos de cosas muy 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 específicas de oídos muy 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 eh, preparados para que, calidad de sonido porque eh, la persona normal la persona corriente no creo que encuentre mucha diferencia entre, en el 3 en Flag, en WAF, en UEG, no me parece que, que sea algo súper relevante para, para, una persona de a pie. Ahí, ahí te vas, eh, te vas, eh, mm, Ernesto, te vas, se te va y se te va la voz y te queda ahí como, no sé si vosotros la habéis notado también, pero yo en mi caso estoy viendo a Ernesto que se vuelve robótico por momentos y, y se va. Y bueno, también yo he disfrutado mucho con el MP3 en, en, el MP3 en, en Linux. Había, un, había unos comandos antiguamente que yo hice, unos tutoriales de todo mi blog que ya desapareció, de cómo reproducir música por la terminal, por la terminal en, 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 en MP3. Que había que instalar un paquete específico, creo que era MPG 123 y ponías MP3 espacio y a continuación el, el, el la pista.mp3, el archivo de audio.mp3, y te salía una barrita de progreso. Luego también había otro programa que se llamaba MP3 Blaster para, para terminal, que funcionaba terminal. Tenemos otro que se sigue usando mucho a día de hoy, otro en Terminal Linux, otro programa que no recuerdo el nombre y yo lo usaba también bastante, bastante. Pero al alrededor o al calor del propio archivo, del propio formato MP3, nacieron una inmensidad, sobre todo para Windows, sobre todo para Windows una inmensidad de software de todo tipo, de todos colores como decía Juan antes, el Winan que yo siempre instalaba la versión .291 aquella famosa versión de Winan que hoy eh, en día sigue muchos eh, programas emulando aquella interfaz maravillosa y a raíz de, de, de decir que solo en el MP3 no ha sido únicamente un formato de audio eh, que se ha popularizado por, por el tema de que lo acogió la industria como estándar sino que Alrededor eh, una industria tremenda, ¿no? De, 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 de software y de y de hardware. Y eso solamente lo ha hecho el, el archivo.mob3. Es eh, sí, decir, el propio formato, pues, el 3 Pues ahí tienes, por ejemplo, también lo que es Napster, que pues no era propiamente de reproducción, sino más bien de intercambio. Y cómo esto dio pauta para las eh, aplicaciones P2P, ¿no? Cómo se, se amplió precisamente por este. E intento ¿no? de, de acercar la música a todos de manera ilegal, pero bueno, era lo que lo que hacía ¿no? y cómo se desarrollan un montón de protocolos de comunicación a partir de, de este tipo de, de aplicaciones de, de software. Uh -huh. Ahí tenemos a Paco un poquito callado, no sé si es que se ha ido, se ha asentado o no está por aquí, no está presente. Puede ser, puede ser algo, comento por ahí, por el, por el canal de comunicación que tenemos. El MP3, yo creo que, que lo bueno también del MP3 es que llegó un momento en que tener toda tu. No, digo discoteca ahora y me suena tan antiguo. <laughs> de tener toda tu colección de música eh, y, y quienes eran, eh, por lo que te oigo yo, yo, tú eras de. <laughs> De ese equipo de los que les gustaba tener todo en, cap en carpetitas, teniendo primero sí, pues, sí. pop y después 80, y después, o al revés, 80, después dentro de 80, otra carpeta de pop sí. y después otra carpeta de música española, música inglesa, por poner un Yo ejemplo. Yo tenía toda la Y tener ahí todo, 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 la verdad es que uno se, tenía la música bastante organizada. Eh, eliminando ese concepto de espacios ¿no? de lo digital sino que lo tienes en algún sitio y, y lo tienes ahí te lo puedes llevar a cualquier lado lo puedes consumir en cualquier momento y eso también yo creo que ayudó mucho a, a, para mí ¿eh? al, al tema de, del concepto musical yo hablo con mis alumnos que tienen 15 16 años y me da la sensación que el acceso tan 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 fácil con lo bueno y lo malo que puede llegar a ser que tienen de la música, quien quiere, quien quiere, eh, puede tener una cultura musical, porque puede buscar y ahondar en todo lo que quiera en ese sentido. Y a mí, yo qué sé, oír a, a un chico de 15, 16 años decir que le gusta The Cure, por ejemplo, por poner un ejemplo, eh, o U2, o lo, el U2 de los 80 que le gustaba mucho, tal, me llama mucho la atención. y digo, bueno, que ese acceso nosotros no lo uh -huh. nos teníamos tan fácil. ¿eh? Y yo creo uh -huh. que, que ha democratizado mucho eh, lo que es el soporte digital, empezando por el MP3, que después ha habido más, eh, el tener ese acceso a la música de manera sencilla. Nos ha hecho conocer muchísima música. Yo, por ejemplo, yo soy ochentero, nací en los setenta, pero ya cuando tuve conciencia de, 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 de mí mismo y de lo que me gustaba todo eso, pasó a los ochenta, no ya pero eh, yo conozco muchísima música anterior a cuando yo nací, es decir, los propios 70, cuando yo todavía no tenía, eh, yo era pequeñito, menos de 10, 8 años, eh, los años 60, 50, porque la conozco? Porque toda esta música se ha compartido con la batería. es decir, que a mí mucha mucha gente me, me pregunta, bueno, cuando yo digo, no, no, yo es que nací en los 90, yo, bueno, eso no quita de que con, no conozca música anterior a cuando tú naciste, no yo mismo conozco, de los años 50 me encanta, a los años 60 y es por eso por toda esta eh, por todo lo que ha conseguido no todo lo que ha conseguido de democr democratizar esa música que se ha compartido eh, tanto legalmente como ya de manera la otra que ya hemos visto no de eh, emule eh, etcétera 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 pero que, 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 que gracias a que la música se ha podido mover de una manera ligera, digamos, de un sitio para otro, pues eh, nos ha llegado a, a todo el mundo. Yo tenía un disco duro, yo tenía cientos de gigas, 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 que aún a día de hoy sigo teniendo, de música que yo puedo vivir tras vidas, tras cientos años años, sin, eh, sin a partir de hoy cortar y no escuchar ninguna canción más, simplemente dándole... Y yo creo que me muero de viejo y no le doy una vuelta a la colección que tengo en, en mis propios discos duros, en el propio coche, en el propio teléfono, en los propios USB, eh, es decir que tengo música ahí para reventar que no he, he llegado a escuchar todavía porque es totalmente imposible, pero como buena a de la música, pues me he tenido siempre de todo y me he, me he bajado siempre de todo, ¿no? cosa que no se está repitiendo estos eh, hace ya muchísimos años, ¿eh? que no he bajado nada y menos ahora porque trabajando ahora nada más que es el reggaetón por todos sitios es imposible bajarte algo sin que se te meta algo de Maluma, Baby o sea, o de, o de cualquier otro, aunque también, también confieso que ya eh, soy streaming, ¿no? tanto Spotify como Apple Music, la propia YouTube, que está prácticamente todo en YouTube ya, en YouTube encuentras lo que encuentras en cualquier otro eh, un programa de intercambio, te bajas la canción de YouTube, la extraes el audio, etc., ¿no? y ya, ya tienes ahí la canción, pero que yo ya hace años que soy de streaming y no bajo nada ni guardo nada, escucho, consumo y... <coughs> y así me he ido adaptando a los nuevos tiempos, ¿no? Creo que por ahí van van los nuevos tiempos precisamente se, se está cambiando esa cultura que teníamos de, de hacer las cositas de guardarnos nuestros discos nuestros CDs después nuestros eh, usb con, con toda la música los discos duros como decía yo yo y todo eso va, va cambiando a a verlo en streaming de hecho yo, por ejemplo, en, en el coche no tengo para ponerle un, un pitch USB. Entonces grababa CVs hasta que de repente, pues, no sé, eh, las la conexiones mejoraron, ¿no? Los 3G, los 4G. Y lo que hago ahora, pues, es eh, ponerlo en, en streaming, o sea, enchufar el teléfono al, al coche y, y poner las, las cositas en, en streaming. Eh, aquí en, en casa, pues igual, cuando me hace falta cualquier cosa, normalmente para los podcasts, pues en... En cualquiera de las plataformas donde hay música Creative Commons, pues bajas en, en ese momento, lo oyes en streaming, bajas, lo empaquetas y, y vuelves a usar. Ahora mismo el, el hecho de que la, las conexiones vayan mejorando, el streaming esté ahí. La nube haya, por supuesto, revolucionado también la forma en que entendemos la, la computación en general, por lo tanto el consumo que se hace a través de las computadoras o de los ordenadores, pues también hace que todo lo almacenemos eh, arriba en esa en esa nube, lo tengan almacenado por nosotros y nosotros eh, lo recojamos. Pues eh, eh, cuando, cuando queremos, bajo demanda, pero, pero en streaming o incluso para guardar, pero como sabemos ya que está ahí, antes había, no sé, tenía como una, eh, un trabajo extra, ¿no? El cogerlo en el Amule, coger que fuese el que era, que tuviese la calidad suficiente y tal, pues lo guardábamos un poco como un tesoro. Ahora tenemos lo tenemos todo ahí como más al alcance de la mano, tanto en streaming como para, para cogerlo de cualquier plataforma, ¿no? Y ese... Eh, valor que ya no le damos eh, de, de tenerlo tan al alcance de, de la mano hace que no tengamos esos tesoros guardados en nuestros discos duros o nuestras, nuestras llaves no sé cómo lo veis vosotros ya a mí me cuesta eh, buscar una canción así y tener que bajármela, me da pereza primero, después que a ver dónde la vas a buscar y que te vas a encontrar y prácticamente no, no lo hago no, no soy en ese sentido una persona que esté viendo todo el día música, la verdad pero con servicios que todos conocemos de, de streaming musical, prácticamente eso se ha perdido a no ser, como hemos hablado de, de los soportes del vinilo, del CD, que hay gente que sí le gusta tener todo a su cosa y solo escucharlo y, y tenerla una calidad y, o tenerlo eh, en sus discos duros, por el motivo que sea, y, y si lo hacen así, pero yo creo que todo eso va cambiando. Veremos cuáles serán eh, las formas de consumir de, de nuestros jóvenes. Eh, ahora mismo yo sé cuáles, bueno, yo porque, porque los veo, sé cuáles son, pero de aquí a 20 años eso, eso lo va a cambiar todo. Y, y todo, yo creo que lo digital... De consumo, de, de vídeo, de audio, de todo. Empezó, yo creo que empezó con el, con el tema de, de la música y gracias al MP3. Ahí cambió todo y ahí se empezó a, di a digitalizar muchísimas cosas y empezó a cambiar todo. Yo creo que es que ya no tiene sentido, ¿no? Bajarse música, ¿no? Bajarse lo que digamos el propio archivo, ¿no? A, a tu PC, ¿no? Yo como, al igual que Juan, yo hace mucho que no bajo nada, yo todo streaming, bien Apple Music, a la cual estoy suscrito, o bien Spotify, o YouTube, o Deezer, servicios parecidos de, de, de streaming. La única música que me bajo es la música libre para mi podcast de Free Music Archive, de Incompetence, etc. Es lo, es lo, único, que, es lo único que me bajo, es decir, que no, no almaceno, no consumo. Consumo música eh, y de streaming simplemente, gracias ya que más o menos todo el mundo ya disfrutamos de una tarifa de datos plana en nuestro teléfono móvil. Bueno, eh, bueno tenemos una conexión a internet que por ahora, por ahora es ilimitada, ¿no? pero que eh, no hay necesidad, ¿no? No hay nece a no ser que tengas algo muy específico, pero sí, como simple consumidor de música, no hay necesidad de, 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 de bajarte música. Yo lo veo así. Y en mi caso particular, eh, para toda esa música antigua de la cual yo soy todavía eh, un eh, amante, por así decirlo, pues eh, tengo ahí mis eh, viejas de descargas. Eh, tengo ahí a José Joselito, a Marisol, a Antonio Molina y mucha gente más <laughs> de antigua. Y no necesito, además que toda esta gente también está en la propia streaming. Yo me, 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 me pongo mis cascos, eh, abro mi programa de streaming, el que sea, por la calle, por la casa, por donde quieras y no me veo raro. Es decir, ahora si me tuviera que bajar, ahora si me, si me dijeran ¿por qué no bajas el disco tal y cual? Es que no sé dónde, dónde se baja música. Y es más, es que ya no me interesa saber dónde se baja música de manera de, de esa manera, ¿no? de esa manera que todos sabemos. No me interesa ya, no, no me interesa saber cómo, 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 se abra, cómo se baja música. Además que hay otra cosa, si un, una canción suena en tu ordenador, se reproduce por las altavoces la puedes grabar. Es decir, no te hace falta bajar eh, cualquiera que tenga una interfaz de audio, una mesa de mezcla, pones a funcionar YouTube y grabas eh, el audio que está pasando por la propia interfaz de audio, por la propia mesa de mezclas, y ya tienes ahí tu Que tenga más o menos calidad no importa, pero ahí está. Es decir, que ya no te hace falta siquiera ni bajarte nada. Si, se, si suena, se puede grabar. Y ya está. ¿Se acuerdan de, de la diferencia también entre cuando te pones.? Empezabas a codificar, ¿no? Pasabas el, el audio a mp3. Que podrías coger el code de, de Fraunhofer, el, que era el, el oficial. ¿Lo, lo he dicho bien, Paco. Sí. A <laughs> mí de alemán no, no me hables. <laughs> bueno, Fraunhofer o Lame. ¿Se, acuer, ¿Se acuerdan de Lame, no? Oh, sí, bueno, claro, no, la el que todavía está sí, y sí. que lo utilizamos. Yo creo que es el que utilizamos en Genio Linux, sí o sí. Y mucha gente eh, empezó a utilizarlo porque daba eh, más variedad a la hora de codificar. Y yo me acuerdo que, que podías utilizar uno u otro y te bajabas el código y que el AME era, era software libre, es software libre, pero tenía algunas restricciones. Yo creo que solo se podía utilizar. Para fines educativos. Yo por ahí lo leí alguna vez que era solo bueno hay un, un seguro que un tirabuzón y media voltereta para atrás para el tema de, de las patentes que tendría Frank Hofer. Hicieron ahí un bueno ingeniería inversa supongo yo y para saltarse eso tuvieron que poner algunas cosas y sí me acuerdo de eso y que como codec funcionaba mucho mejor que el original. El lame lo, lo, lo seguimos. De hecho, esta mañana hemos estado hablando de él sí, sí. en relación a, a transcodificar lo, lo que salía en, en Flac a, a través, bueno, el flaco en waffle que utilizas en, en ardura en el, en el DAO de, por excelencia de, de GeneBlinux. Y, y bueno, para un comando que tiene, para los que no lo conozcan, un comando que tiene una especie de línea de comandos debajo que le pones un comandito para que te transcodifique en MP3 ya que Arduino no trabaja. Eh, por el hecho de que hasta hace poco, bueno, sigue sin ser libre, evidentemente libre no es, es eh, un formato privativo, pero además patentado. ¿no? Entonces, como ni, ni podía, ni debía, ni quería trabajar Ardur con MP3, eh, pues eh, para los que quisiesen transcodificar el resultado final de sus mezclas en Ardur a MP3 y no tener que, digamos, hacerlo vía otro conversor aparte, pues eh, dejaban ahí una, una ventanita, para no solo para eso, sino para otras cositas, y, y hablábamos esta mañana de, de utilizar LAME para, para ello, eh, que todavía no, no nos hemos puesto a ver cómo, cómo le metemos parámetros por ahí para hacer un MP3 a, a medida, ¿no? Lo hace cada, estándar y punto. Yo me acuerdo que el programa para codificar el MP3 te decía, ¿dónde tienes el codec? Y si era LAME, tenías que buscarlo, y en LAME te decían en la, en la página web, Tienes que ponerlo aquí y a la hora de conectarlo, recuerda que es de esta forma y de esta otra. Y, y funciona a la perfección. A día, a día de hoy, todavía, si te bajas en el Audacity para Windows y para MacOS, por ejemplo, tienes que instalar todavía el AME aparte. Porque para que codifique a la hora de exportar te exporte la opción de, de de MP3. en Linux normalmente lo tenemos instalado. Yo sigo instalando, cuando instalo una distro de Linux sigo buscando el paquete LAME aparte, aunque funciona en MP3. Sí, sin ese paquete específico, instaló Lame, FAC, FAT, eh, Borbis Gain, etcétera, una serie de de, de, de de audio. Pero en Linux, creo que también había otros que no sé si era una parte de GS Trainer, que también tenían su licencia, no recuerdo exactamente cómo era, pero que, que yo sigo instalando todavía. A, a, eh, lame y cuando instalo, por ejemplo, el Audacity, tanto en Windows como en MacOS, tengo que la propia wiki de Audacity te dice, pues, si quieres eh, exportar a MP3, te hace falta concretamente esto, ¿no? de, de, de este paquetito, lo instalas y, 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 y a funcionar. Ahora mismo estuve hace poco eh, dando una charla a unos chicos de universidad. Y hablando de, de formatos libres, muchos conocían el FLAC. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? pues se, se ha puesto súper de moda como que es el MP3 eh, sin compresión, o sea, con calidad total. <laughs> y ahora mucha gente pues está buscando y está haciendo descargas de, de, de los archivos, pero en, en FLAC, o de los discos, pero todo en FLAC. Y estuve echándole un vistazo. Buscando reproductores de FLAC Y hay reproductores que son como los MP3 Como los iPod, digamos Pero que se llaman high res O sea, alta resolución Que permiten archivos FLAC Y te dan, entiendo yo En hercios y en cosas de estas Pues una calidad total Para escuchar eh, Ese archivo de música Que no tiene pérdida FLAC está comprimido pero no tiene pérdida. O sea, es como un, un zip o un tar. ¿No? Está comprimido, pero dentro está todo. Y, y se ha puesto muy, muy de moda. A, a diferencia de los WAF, eh, el peso es muchísimo menor, pero a la hora de reproducirlo, lo reproduce con la calidad total. Pues sabes tú que yo llamó sí que. la atención que, 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 que conocieran FLAC. ¿sabes? Pues, digo, pues sabes tú que yo tengo algunos discos, algunos discos en FLAC. Eh de cuando yo me cuando yo me bajaba incluso tengo uno de Michael Jackson una recuperación preciosa de Michael Jackson con todos sus en en Flac pero que eh, lo conozco hace muchísimos años pero el para el tema de trabajar en, en, en por ejemplo Adacity, en Audacity cualquier DAW, eh, sigo, sigo usando WAF por costumbre y a ti te veo a diario hablar sobre Flac sobre Flac sobre Flac pues al final vas a hacer también que yo que yo trabaje con Flac no pero mmm, por costumbre, sigo usando WAF, que si tú dices que es mejor, que tiene más ventajas ese, ese formato respecto a WAF. La, la ventaja que tiene es que a la hora de, bueno, como es un archivo comprimido, que no pérdida de calidad, al ser comprimido lo tendrá que descomprimir, o sea, tarda más en abrirlo, el WAF no, porque no está comprimido. Y es formato libre, a mí ya siendo formato libre y al final tengo un archivo más pequeñito para guardarlo, pues no me importa nada que lo esté descomprimiendo a la hora de utilizarlo y todo esto. Pero que funciona muy bien y, 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 y es muy llamativo. Ahí, ahí en, en Telegram me pasaron el típico canal que es de música en formato FLAC. Y se le llama el canal, eh, music, ¿cómo era? Music. Eh, no sé sin, sin pérdida o, o alta resolución o música en alta resolución, algo de esto. Aquí estoy leyendo en la Wikipedia. FLAG son las siglas de Free Los LEL Audio Codec, un código code de audio que permite que el audio digital sea comprimido sin pérdidas, de tal manera que el tamaño del archivo de audio se reduce sin que se pierda ningún tipo de información. El audio digital comprimido o el algoritmo FLAG típicamente se puede reducir a, de 50 a 60% de su tamaño original y se descomprimen en una copia idéntica de los datos de los audios originales. Madre mía, pues man, vamos a tener que pasar todo el mundo FLAC. ¿Estás tardando? ¿Estás tardando? <laughs> FLAC tardando. Oye, más una preguntota de este formato FLAC en podcast, me refiero en las plataformas donde se alojan, cita si y lo permiten. ¿Si es compatible o seguimos dependiendo de, del MP3? No, yo que sepa no, por, por una sencilla razón, porque con respecto al MP3 eh, es 10 veces más grande, digámoslo así, no sé cuántas veces será, pero bueno, muchas veces más grande. Para compartirlo entre los oyentes eh, no tiene sentido. Yo cada vez estoy reduciendo cada vez más la calidad para que el MP3 sea cada vez mm, de menor peso, pero facilitar al oyente que se lo descargue con tranquilidad. Trabajar con FLAC para compartir, creo que no. Ahora, para tener una copia, un máster, los... digamos, o, o trabajar con ellos y a partir de que tú tienes la primera copia. Yo lo que hago es edito mi podcast, eh, todo con FLAC, y ya cuando tengo el FLAC, de ahí ya lo paso a MP3. Y ya tengo. Un archivo FLAC y otro archivo MP3. El MP3 para compartir para el podcast. El FLAC, pues lo dejo como banco de recursos de, de todos mis podcasts, por si lo quiero pasar en algún momento a cualquier otra plataforma. O ya tengo el MP3 también, pero bueno, por si quiero utilizarlo otra vez para otro episodio, por ejemplo. Y, y cada uno de los archivos en FLAC para, para poder trabajar allí sin pérdida. La verdad es que está bien. Y es muchísimo, muchísimo eh, más, menos grande que WAF. Que muchísimo, muchísimo mu mucho mm. menos de la mitad en algunos casos. ¿eh? Y mejor de, pro de pronunciar. Voy a mandar los audios para el maratón, <laughs> perdón, Juan. M mejor no, mejor no, igual. Pero al ser igual es mejor. Si o sea, si tienes que hacer algo en la mitad de, de espacio, mejor no. <laughs> Y además veo yo que FLAC es me hasta mejor de pronunciar que el propio WAF, ¿no? porque yo digo WAF, otros dicen, no sé, creo que la gente del otro lado del charco lo pronuncia de WAF mmm, de manera distinta, la W la pronunciación como V. Y bueno, estoy leyendo por aquí que FLAC es un formato abierto con licencia libre de derechos de autor y una implementación de referencia, la cual es eh, software libre. Cuenta con soporte de etiquetado, de metadatos, inclusión de la portada del álbum y de la búsqueda rápida, es decir, que prácticamente eh, permite to insertarle todos los metadatos como, 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 como permite MP3, ¿no? la carátula, la información, etcétera, sí. etcétera, etcétera, Hablando de MP3, por cierto, recomiendo leer a la gente que está escuchando que escuche esto posteriormente y a vosotros también, si queréis, un artículo en SATAK del 3 de diciembre de 2017 por Yuval FM, que muchos de nosotros lo conocemos que se llama De cómo el mp3 tuvo que morir dos veces antes de revolucionar para siempre el mundo de la música. Aquí comprobamos nuevamente una vez más que es, ha sido el formato mp3 quien ha revolucionado, en, 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 no solo ya el, 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 lo que no, nosotros estamos hablando, el propio podcast, sino la música, la música en general. Así que para la gente que está escuchando recomiendo que lea ese artículo muy interesante y ahí ya se verán toda la historia está completa. Pues yo te digo una cosa Juan, que yo sí voy a empezar a usar FLAC. Yo, eh, al contrario que tú, yo guardo solamente los MP3 finales, lo mismo que subo a iVoox, e lo mismo que subo a Freecar, tengo mis, car mis carpetitas POSCA, San Morejo, donde cualquiera, aquí la radio, pum pum, guardo el MP3 final, el mismo que subo, y no guardo otra cosa. Los archivos que voy trabajando, eh, por ejemplo, si sí, en WAF, o muchas veces cuando estoy en MacOS trabajo en IFE, que es como el WAF, pero de Apple, pues eh, no guardo nada, simplemente. Lo único que guardo es el, 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 el punto de MP3 final que subo ¿no? a, a las plataformas de podcasting. En tu caso, que haces tantísimo, pienso yo que ya tendrás una, un disco duro, lleno, inmenso de una biblioteca, una propia, una propia discográfica de podcasting. Eh, porque yo sé que tú guardas eh, todo y, y en distintas calidades, ¿eh? es decir, que ya mismo te va a hacer falta una nube personal para ti. Te, te voy a decir algo, me a culpa y me flagelo aquí. Eh, tengo una cuenta de Google. Yo tengo cinco. Soy libre, ¿qué es lo que nos dice? <laughs> yo tengo cinco, así que tampoco, personal. <laughs> Oye, lo digo delante de toda la gente, no voy a mentir. ¿eh? tengo una cuenta de Google para educación que, que es ilimitada y ahí ya tengo puf, de, de, de audios puedo tener 300, 400 gigas perfectamente. ¿eh? Y todos sabemos sí. que Google y todos sabemos que Google no va a quebrar. Entonces, eso dicen. Que todos sabemos que Google no va a desaparecer. Por eso es mejor tenerla. En la nube de ellos, que te adelanto, porque un disco duro, a mí se me han roto ya unos cuantos. Y he perdido lo que había dentro. Pero todos sabemos que Google no va no, no va a desaparecer. Y si se rompe el disco duro, siempre van a tener otra copia de seguridad en cualquier otro sitio, que no van a perder sus datos, se supone, ¿no? Estoy en desconexión, pero ahí todavía me cuesta un montón. Tengo que, que aceptarlo. Y no, y no lo miento y lo digo aquí. No, es muy problema. cómodo. Hay que reconocer, eh, quitando que sea Google, que sabemos quién es, que es muy cómodo. Yo, cuando nosotros nos compartimos, por ejemplo, en Cosas de Modernos con, con, con José Escolar y con, y, y con Mario. Eh, no grabamos aparte cada uno nuestro audio, tenemos una cuenta conjunta para los modernos, nos subimos las pistas individuales, el vídeo era de YouTube que ocupa gigas, las portadas, el texto, los guiones, lo subimos a la cuenta compartida de Google. Y es muy cómodo, la verdad es esa, ¿no? Es muy cómodo y bueno, es muy rápido. Además te permite trabajar en línea, a los guianas para que cada uno va aportando los suyos, retocando en tiempo real, en un, mm. en un 2D. Es muy cómodo y ya está. Es que no hay otra cosa. Y, y para terminar, lo bueno que tiene Ardour es que te genera un, una carpeta. Y esa carpeta para hacer un backup de, de lo que has editado, tan sencillo como copiar toda esa carpeta y ya tienes ahí el, el backup. Dentro de esa carpeta hay un, un archivo que lo ejecuta Ardur y ya sabe dónde están todos los audios porque guarda los audios ahí. No es que haga referencia a otra carpeta que después cuando vayas a otro ordenador lo pierdas y tal, sino lo tiene todo ahí encasurado. Entonces es muy sencillo. Hago una copia de la carpeta, que es tan fácil como arrastrar, y ya sé que lo tengo todo ahí. Es una genialidad, duro Sí. Muy profesional, ¿eh? Es una pasada. Yo toco el 0,7% de lo que es ese programa. Sí, y pasa y igual que y la mayoría de las funciones no, no, no las usamos, o sea, es eh, pegar audios, cortar, automatizar y exportar. Automatizar para bajar los volúmenes y exportar prácticamente, prácticamente nada más que eso. Y trae como, lo que tú dices, un 99,9% más, o sea, usamos nada, la esquinita inferior. Y bueno, yo no sé, pero si te fijas, eh, yo hace poco hice un mock de... de sonido en Linux con uh, los de la Escuela Politécnica de la, la Politécnica de Madrid eh, en la Escuela de Ingeniería que tienen por aquí un mock pequeñito y tal en, en, en línea en eh, Miriada X eh, y lo hacen con, con Pro Tools y yo lógicamente digamos no alcanzo ni a, a manejar a Ardour ni a Pro Tools pero por lo que ellos estaban manejando pues no le veía nada a faltar Ardur, ¿eh? Y por lo que dicen los que entienden, tampoco. Y es un DAO gratuito eh, que debiéramos de colaborar, evidentemente, con ellos. Yo me he apuntado a colaborar y creo que, to que todos debiéramos, eh, porque el software libre no, no tiene por qué ser gratuito, eso hablábamos precisamente el otro día. Pero bueno, ahí está el, 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 la calidad impresionante del, del software libre en algo que hasta ahora, hace poco, era una de las cosas que más adolecía, el sonido. Sí, para terminar con esto, eh, es de los programas, yo desconozco más cosas, eh, pero es de los programas que yo lo he visto y he dicho, esto es un programa profesional, pero profesional, que tiene una capacidad increíble, que déjame decirte Paco que no es gratuito, o sea, tú puedes coger los repositorios de Ubuntu Studio creo que están y ahí sí, te los descarguistas. Pero si quieres ir a la página web te, te piden eh, una donación, o sea, y me parece genial. Además, yo la primera vez que me lo descargué eh, hice una donación. Para descargártelo tienes que hacer una donación, creo que es casi obligatoriamente, y me parece correcto. Software libre no es software gratuito, aquí nadie vive del aire. Y, y es una pasada, una pasada. Una vez mmm, los comprendan y a ver si, Jose, si oye, a ver si José GDF de una vez hace un curso para enseñarnos o empieza con el curso ese que ha iniciado y lo termina para enseñarnos cómo se utiliza perfectamente. Una vez eso, yo creo que pff, este es tan sencillo como que cuando lo controlas vas rapidísimo. Ayer. Fíjate, Paco, ayer aprendí a que a la hora de reproducir vaya un poquito más rápido de lo normal y si estás oyendo solo a, a, a voces explicando, pues vas editando sobre todo más rápido. Fíjate, fíjate qué sencillo es hacer eso. Cortar, eliminar, tal, no sé, súper rapidísimo. Ahora es que sí que cuando te acostumbras ya en fin lo, lo, lo echas de menos cuando estás en Audacity. Yo todavía uso Audacity para algunas cosillas y, y te mueves ya mal en Audacity y ves que con la potencia que tiene Audacity, que tiene muchísima y es buenísimo, pero ves que ya. Te limitas y dices, bueno, si yo apenas estoy usando casi nada de Ardour, ¿cómo es que ya me veo limitado en, en Audacity? Y es que tiene tantas, tantas y tantas posibilidades y cada día la descubres una, claro, los que estamos empezando en él todavía más, que, que bueno, me merece la pena. Tiene una curva de aprendizaje, porque yo creo que hay cosas que no sé por qué están puestas tan trabajosamente, entiendo que están puestas tan trabajosamente porque imitan a, o quieren imitar entre comillas, a Pro Tools y ese otro tipo de, de herramientas más, más conocidas. Pero las un poquitín antiintuitivas. Pero bueno, en fin, al final lo que pasa es que te acostumbras y ya está, como pasa con todo. Y, y es una una pasada. Hombre, José GDF creo que ha dado su opinión por aquí, por Telegram, ¿eh? sobre el tema. Eh, si entráis al Home Studio Libre... Sí, 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 sí ya la estoy viendo. Aquí nos dice nos dice José que, que quiere seguir con el curso y que tiene material preparado. Lo difícil es entrar para grabar, claro. el mal tiempo, ¿verdad? No tengo. Eh. Yo empecé empecé y hice, hice un video tutorial de, 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 de cómo editar un podcast simple ¿no? de, de, con, con Ardur, que Yo que uso Macos y tengo GarageBand. Que es el, el que te da Apple de manera gratuita, es prácticamente idéntico, al menos en, en el tema de, en el que yo lo uso editar, poner música de fondo, bajar volúmenes y, y ya está, es prácticamente idéntico. ¿no? Y, pero bueno, me, de alguna manera me sobrepasó y lo que me, me chocó un poquito más es que para, vosotros bien lo sabéis, que para tener arduro y que funcione hace falta Jack, el, ser, el server de sonido Jack, con alza a mí no me va no me funciona con Asa, no me graba nada me graban vacío eh, grabo veo las barras de progreso pero luego el archivo está vacío resultante no hay nada grabado y no sé no, lo he intentado todo y no me funciona y, no me funciona. y con NASA ni, ni pulse audio tiene que ser Jack Sound Server y yo, y Jack y yo eh, Jack y yo tú no, no. Bus, no buscas allá desesperadamente no <laughs> no, no yo ya y, y así y además desde que ya me compré la mesa de mezcla grande no me es decir que ya no me hace falta porque lo hago todo por la mesa no y, y la mesa pues prácticamente como tener jack pero a, a nivel hardware no entonces ya no insistí y me conformo y me basta y me sobra inclusive con el propio Audacity y con la mesa de mezclas que lo hago todo en directo y ya está ojo que sigo utilizando yo Audacity mucho para dos cosas específicas o sea para para edición sencilla la gente cuando se queja de Audacity, vale, gráficamente cuesta entrar. Vale. Perfecto. Feo, feo, feo. Pero, dilo, dilo, pero feo. yo creo que, que sigue siendo un gran editor de sonido. Un gran editor de sonido que la gente lo tiene como lo basiquillo, lo, lo gratuito, que eso no vale para nada. Y no estoy nada de acuerdo. Eh, para grabar es espectacular. O sea, no para editar, sino la primera parte de grabar a sí, una sí. persona o grabar. Yo a ti. creo que para grabar es mejor. Uh -huh. Lo suelo utilizar mucho y me encanta. Y después, lo que no tiene ardur que es eh, codificar a MP3, pues yo sí lo suelo codificar ahí. Porque además te permite bastantes eh, parámetros a la hora de configurarlo. Yo creo que lo para, para, lo mismo, yo, Juan, ¿eh? para. lo mismo, lo mismo. <laughs> yo, yo creo que para grabar es Audacity. Luego, ya que querías trabajar en Ardour, yo he grabado en Ardour cuando, cuando tenía Cadeneon con Jack. Y, y, y sí, graba, he grabado pero me, me, me siento mejor, no ver la propia interfaz de Audacity para grabar y ver tú la onda de sonido, etcétera, y los niveles, etcétera. Yo creo que para grabar, en, en origen, es Audacity, luego ya que tú salves en, en cualquier formato, en FLAC o en la que quieras y lo metas en Ardour y comienzas a trabajar, metiendo tu música, los, los entrevistados, los jingles, lo que tú quieras. Pero Audacity eh, Audacity para grabar. Y, y, pienso que Audacity tiene, tiene que seguir evolucionando, ¿no? Eh, ya han cambiado hasta su propia página web, que la han dejado preciosa, que también era feguilla como su, como su interfaz, y, y yo creo que Audacity tiene, tiene que seguir evolucionando y ponerse a un nivel bastante, bastante bueno. Que ya de por sí está hecho, que ya de por sí, Audacity tiene un montón de herramientas eh, amplísimas, ¿no? Amplísimo. Yo, eh, déjame rápido, no se me corta la voz. Yo, pues, con quien estoy grabando ahora bastante, bastante, eh, y exportando a 3 para todo el tema de la carátula, las etiquetas y demás, es como sin audio. Eh, si bien no es open source, hasta me sé, es gratis. Y funciona bastante bien. Cierto. O sea, odio empecé a recomendarlo yo. <laughs> que incluso tengo un tutorial en, 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 en YouTube. Cuando tú tienes... Eh, cuando tú tienes ya el resultado final en Audacity, al menos en mi caso, el podcast montado, grabado, la música editado, y para nivelarlo, lo pasas a Ocean Audio, le dices, estando toda la pista entera seleccionada, normalizar y ya está. No tienes que tocar niveles, normalizar. Y Ocean Audio te lo deja a unos niveles óptimos tremendos. Yo eso lo descubrí por casualidad y cuando grabo en Linux con Audacity, lo paso por, por, por Ocean Audio y me queda perfecto como cuando, por ejemplo, lo hago con con, aquí, con en, en Macos por ejemplo con el Hindenburg no pues eh, yo o en audio lo uso para eso eh, exclusivamente no para normalizar una vez que ya está editado y ya está todo el trabajo hecho en Audacity vosotros no porque tenéis un nivel superior y usáis Ardour y ya está no, yo, también, yo también lo uso para eso mismo y para grabar también la voz cuando voy a hacer un podcast o pues, en audio porque es lo mismo que me dices esto mismo de, de estar viendo las gráficas, como se van dibujando según una voz, además tienen un monitor de volumen al lado, también es muy cómodo. Pues yo, yo lo uso también para eso, para grabar y después la edición da si en Audacity, se me hace mucho más fácil editar en Audacity que en Audio. Pero cuando también editar en Audacity, puedo bueno, poner en Audio y hago todo lo que es la, la normalización y ponerle la portada, la imagen, las etiquetas, la información, etc. se mi audio es mucho más coba. Sí, para eso es muy, muy cómodo. Para, para introducir, eh, introducir los, me los metadatos en el propio archivo de, de, de audio. Creo que Adacity no tiene todavía la opción de, de carátula, ¿no? O yo no se la he visto. No sé si vosotros habéis visto a la hora de editar. No, no. no tiene, ¿no? Yo uso ACTAC. ACTAC, uh -huh. Y a nivel, por ejemplo, a nivel de para reproducir simplemente música, yo sé mucho de escuchar música. Es que yo estoy en el PC y tengo los auriculares, o tengo los altavocesillo de fondo y para reproducir así música simplemente por disfrute, no trabajando. Ya que estamos hablando de MP3, ¿qué reproductores MP3 no Soléis usar eh, eh, en vuestro caso? ¿Productores en general para, para, sí, para sí, música? Sí, Clementine, The Adif, Audacius... Eh, no, 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 sé. Clementine y eh, VLC en el, en el móvil. ¿VLC en el móvil? Mm. Uh -huh. Uh -huh. VLC en todo terreno. Yo uso, por ejemplo, VLC cuando... V, u, yo tengo que tirar mucho de VLC en el iPhone y os cuento por qué. Porque cuando compartís en el grupo ciertos archivos que iOS no, no, no quiere... Pues entonces lo que hago es que desde el propio Telegram abrir en o desde y te vas a los programas allá y escoges VLC en iOS, que está para iOS, y VLC lo reproduce todo. Y... yo, yo a mí me pasó igual, yo descubrí VLC, ya me he acostumbrado a VLC en el, en el móvil por oír los puntos WAF. Exacto. Además, si, 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 si estás escuchando un programa en directo como este, eh, simplemente copias el enlace de, de streaming que hemos compartido al principio del programa, lo, abres su VLC, eh, la opción de streaming internet lo pegas y le das al Play, lo puedes eh, tener WC en un segundo plano, ya sea en Android, ya sea en iOS, en el que quieras, y tienes ahí eh, el, escuchando a la gente a tu podcast favorito que está metiendo en streaming perfectamente y no tienes que usar ningún otro sistema externo. Bueno, en mi caso yo uso Clementine en Plasma, uso Clementine en MacOS. No tengo macos, pero ya cuando quiero ser más, o sea, cuando quiero escuchar música en específico o la, desde la biblioteca, si lo, es más rápido, si es algo que quiero escuchar así de pronto, sí, en plan, no uso el Yuk o Hook, no sé sea, cómo le dirán ustedes, j -U -K, que es un, un reproductor mucho más sencillo, que es para, bueno, para, para simplemente escuchar música. Eh, me gustaba mucho a Maroc, pero Maroc tira de base de datos, de María de DB y no sé qué más, y entonces pues descartado completamente. Es una pena que Clementina no le estén dando soporte. Estaba casi que abandonado hasta allá. y no lo está ya. Y a veces, a veces me entiendo este el de Pin de Vino de Pin, que me gusta mucho por su interfaz, o Audacio Escute. Yo uso VLC, pero yo no uso Clementine. Yo uso Clementine. <laughs> A mí Clementine me encanta. A mí Clementine me encanta. Lo, 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 lo malo que está ahí sigue en Qt 4 y no se ha pasado tu vida Qt 5. Y ya Qt 4 como que está un poquito desfasado, ¿no? Pero de, de distribuciones, por ejemplo, Ubuntu lo sigue manteniendo en los repositorios con Qt 4 y cualquier otra distribución también. A mí me encanta.

Madre mía. Pues ahora que ha dicho cervecita, por cierto, ahora que ha estado la Gua, Guadec, ¿no? Es Guadec lo de Genome que ha sido en Almería. Ah, sí, 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 a Guadec. Eh, Juanjo, Juanjo Salvador, que es seguro, seguramente alguno lo conoceréis, que es un desarrollador andaluz, usuario de Genome Devia, está en mi grupo de Andaluces linuseros, pues ha participado activamente también porque también co colabora con Genome. Ah. Y he estado, contaba el otro día en el grupo que ha estado de cervezas con el desarrollador de SystemD, ahí en la playa de Almería. Digo, no las no tiraba al agua. <risa> <risa> que ha estado de <laughs> que, que, le ponga, que le ponga algo en la cerveza, ¿no? Es algo típico. <laughs> sí, 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 sí. Que, ¿Y, que... Uh -huh. ¿Y sabes quién estaba por allí también? ¿Quién, quién? Pues Wing, el desarrollador del uh, Pipewire. De... Eh, que estás, que ah, estás tú muy interesado el, en ah, ello, sí, el, ello el el Paiwar el, el, el que viene a sustituir a pulse audio ¿no? eso es eso es eso es pues dije que bueno documentaba allí más o menos en, en Corrillos aquel domingo cuando fuimos que, que bueno que ya que ya se le puede llamar beta todavía no no, no quiere decir beta pero que ya se le puede llamar beta puede y que, que bueno que todavía en fin para para que eso esté en desarrollo si no se le une más gente y tal Mínimo, mínimo un año le puede quedar no para, para lanzar oh, una beta falta. medio estable ya. Pero bueno, que ya ha pasado casi de alfa, todavía no quiere llamarle, pero que ya se puede llamar una beta y que, y que ya tiene listo Pinos. <laughs> Pino, que se iba a llamar así, ¿eh? Pinos? Pinos. Yo creo que. que ese pues, es el tema, ese es el tema que en Dino todavía no acabamos de resolver y hasta que no resolvamos ese problema no vamos a tener software con, de audio, me refiero, con más calidad de los que ya tenemos. Oh. No, de acuerdo con ustedes, que, que Audacity son herramientas excelentes, pero señores, hay que ser, ser honestos en este punto, ¿eh? Donde llegó Core Audio, se quita todo lo demás. Porque Core Audio viene siendo, hace todo, o sea, hace todo. Aquí en Linux tenemos que tirar de, de alza, con Jack, con Pulse Audio, con hacer, hacer, mil inventos, mil cosas. Hasta que no tengamos una sola, un solo servidor de sonido, o no sé cómo se le llame, en este caso que es, es alza, eh, hasta que no tengamos una sola herramienta que permita que con esa con, eh, herramienta no, aplicación o, o, o driver o software, lo que sea, que permita que tú puedas hacer de todo: entradas, salidas. Eh, con el tema de audio en Linux, estamos, estamos todavía de y manos atados. Ahora, mira mira qué curioso: ahora eh, junto a Lena Pottering, que es el de que también es el que está detrás de Pulse Audio, está este señor que acaba de comentar Paco, que no está con Power. Entonces, no se pueden dar acuerdo Pónganse todos juntos para hacer una cosa, para trabajar en una otra cosa y que esa cosa sea con calidad y que, y que, y que sirva para todos. Me, me, Sigue la, si la misma fragmentación que, ok, es bueno. Alternativas, tener alternativas son buenas para que cada cosa lo que quiera. Pero también tener tantas alternativas hace que desarrolladores importantes, aplicaciones importantes, no, no miren al Linux porque no saben que van a desarrollar. Lo mismo que hemos hablado ya del tema de paquetes, lo mismo que hemos hablado del tema de... Lo, que si punto D, que si punto RPM, que si Snap, que si Pack es lo mismo, hasta que no tengamos por lo menos uno, pueden haber miles, pero que por lo menos haya uno que sirva de bandera, que, que sea estándar, que todo el mundo lo pueda usar y que funcione bien, no, 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 no avanzamos, no avanzamos. Porque yo creo Ernesto que cualquier convención de estas como la reunión de reunión María de Genome o la de Plasma, pues Pillaron una harta cerveza y el, el potterín, ¿vale? y esa harta cerveza voy a hacer System day. Así, porque se me ha ocurrido, ¿no? <laughs> Tanta cerveza. Ahí sí lleva razón. Yo que uso MacOS, el, el, el server de sonido Core Audio, ahí puedes tener mil aplicaciones de audio abiertas al mismo tiempo que se crucen entre ellas y no pasa absolutamente nada. En Linux abres Mix con Alsa y ya no puedes abrir otra cosa. O se te bloquea o no tiene sonido. O se te queda mudo el resto del sistema o se te bloquea y revienta por donde sea. Cosa que no pasa con Jack, pero claro, Jack hace falta saber manejarlo. Y lo decía lo que, de, lo que decía antes, por ejemplo, eh, Ernesto: grabar con Ocean Audio, que graba, que usa Ocean Audio, pulse audio en vez de alza como Audacity, sí se nota un poquito más de calidad cuando grabas, ¿no? la grabación, la propia calidad de voz. Eh, grabando con Ocean con Ozen Audio, eh, eh, usando el mismo micrófono. Cuando grabas con Audacity, ¿no? Por, por lo que sea, parece ser que para grabar un pulse audio tiene un poquito más de calidad que, que, que la propia alza. ¿no? Así es, así mismo. Por eso también yo grababa con Ocean con Audio y no grababa con Audacity. Precisamente por eso, porque cuando grababa con Audacity, no sé, no, no salía igual. Ya con, con Ocean Audio la cosa mejoraba muchísimo. Bueno, pues si os parece ya, llevamos ya una hora y pico, una hora no sé exactamente cuánto, ya podemos ir finalizando con nuestras impresiones finales respecto a este formato que ha revolucionado el mundo musical, el mundo del podcast, y, eh, cualquier sonido ¿no? que se pudiera empaquetar dentro de, de, de un punto de mi batería. es que mi modo de ver, como dije antes, le queda mucha, 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 mucha vida y le tenemos que agradecer mucho, eh, tanto... Los grandes, los que lo han distribuido, tanto como los usuarios como los, 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 los consumidores, ¿no? a nivel de, de usuario, le tenemos mucho que agradecer a este, a este formato. Punto, eh, MP3. En mi, caso, en mi caso, al menos así es. Así que, si querés ya ahí cerrar con algo, alguna reflexión respecto a este formato, pues eh, podéis decirlo ahí adelante. Pues nada, lo que, lo que veníamos comentando, ¿no? Que, eh, que el MP3 pues, surgió paralelo a, a, a los comienzos de, de Internet, práctica, prácticamente, que junto con Internet formó un, un tándem eh, pues, imparable para cambiar todo muchísimos aspectos de, de la música lógicamente más que nada su distribución pero junto a distribución también eh, su, su distribución también su democratización para lo bueno para lo malo en fin todo todo, todo, todo ha tenido cabida ¿no? porque cuando se estandariza excesivamente una cosa también hay aspectos eh, negativos que, que bueno que hay que, que, que manejar bien no así que yo creo que, que el mp3 ha sido una, una auténtica revolución y, y sobre todo destacaría eso que ha ido de la mano de, de internet, porque probablemente el que simplemente hubiese sido un formato comprimido para llevarlo pues en, el, en un reproductor tipo eh, iPod y tal mm, o sea no sé eh, si realmente hubiese tenido creo creo que no, hubiese tenido el impacto que, que tiene precisamente porque era un formato en el que en un internet Todavía lento, pues era fácil compartir eh, archivos de, de música, lógicamente, porque el audio en aquellos principios no hablábamos de podcast o de mensajes, era la música el 95-98% de lo que vino a, a entrar en, en MP3. Por lo tanto, ese en MP3 Internet ha venido a revolucionar el, la manera de de distribuir la música principalmente y a raíz de su cambio en la manera de distribución pues cambió en otros métodos eh, de, de hacerla, de consumirla, en fin, eh, muchísimas cosas más. y sí, Yo me quedo con este impacto que, que tuvo en, en primera instancia en lo que es el disfrute, me refiero en la parte pues esto que, que ya hemos mencionado, la parte musical, creo que esto para los que nos gusta la música es algo que agradecimos enormemente esa posibilidad de de llevar fácilmente vaya música dentro de nuestros dispositivos sin la complicación sin la limitante eh, complicada vaya que nos brindaba ¿no? el, el, el usar eh, otro tipo de formatos aquí el tenerlo en un, una distribución pequeña esto facilitó muchas cosas entonces en este sentido el, el disfrute musical yo lo, yo lo valoro mucho y por otro lado bueno pues ahora que estamos haciendo también este tipo de misiones eh, la cuestión de la creación de los podcasts, creo que también ahí lo hemos visto muy reflejado. Y, y para nosotros es muy de agradecer que existan formatos de este tipo, independientemente de, de que haya otros libres y no libres. Pues finalmente es un, es un formato bastante estándar que sigue presente. Y pues ya lo dijeron, seguirá mucho tiempo seguramente. Y, y pues nada, disfrutarlo, aprovecharlo. Y de mi parte sería todo. Pues gracias al MP3 mucho hemos disfrutado de muchas obras de música. Seguimos disfrutando a, a muchos programas de podcast que sin el MP3 en sus inicios no sería posible por esa compresión que, que utiliza tan buena. Y que gracias al MP3 estamos todos nosotros aquí ahora y estamos compartiendo cosas. O sea que, que le debemos mucho. Yo, yo decía que le queda mucho tiempo. Uh -huh. ahora que estaba hablando el af de, de qué sistema de, de servidor de, de, de audio debería tener geniu linux de aquí a cinco años yo no sé qué será de geniu linux en, en ese sentido y en, y en muchos no en torno de escritorio eh, distribuciones todo esto eh, paquetería, todo esto que está, que no sabemos qué va a pasar de aquí cinco años, lo que estoy totalmente seguro que dentro de cinco años seguiremos utilizando el mp3. De hecho, yo confieso que, que yo, mi, mi, mi podcast, Zamorejo, eh, el otro, el otro, el otro, sí, los, los sigo subiendo únicamente a mp3, a Spreaker, a Evox, únicamente todavía en MP3 es decir que yo dependo dependo todavía de, de MP3 porque sé que va a llegar a todo el mundo simplemente por eso porque es un estándar porque ya fijaros que hasta cuando te comprabas un reproductor de música independientemente que fuera Sony Philips Apple lo que fuera se, se le decía comúnmente eh, MP3 me he comprado una MP3 no me he comprado un Sony s 85 me he comprado una MP3 no como ahora, cuando el WhatsApp ¿no? también se estandarizó, mándame un WhatsApp. Independientemente del programa de, me, de mensajería que esté usando, pues ya todo el mundo dice, mándame un WhatsApp. ¿no? En pues la MP3 se estandarizó hasta la de esta forma de que cualquier cosita que reproduciera eh, música y la enchufara auriculares era una mp Simplemente así, así, ya no tenía otro nombre. Pues muchas gracias, chicos, por haber estado aquí una vez más en Kilal Radio, que de vez en cuando tardamos en grabar más de lo necesario pero bueno y estamos en directo ya sabéis que para la gente esto se queda grabado aquí en Spreaker mañana lo subiré a iBox, e se subirá a youtube y luego irá su correspondiente post en kiladradio.com como siempre muchas gracias chicos Estaba ahí esperando a ver si despedía ahí para poner la musiquita de fondo. Ah, pero si no es un querer. abrazo. <laughs> Quería que te estás despidiendo de los oyentes. ¿sabes? Un abrazo, bueno, chicos. Y digo, bueno, pues hasta luego. <laughs> hasta luego. <laughs> un abrazo, un abrazo. Venga. Un abrazo, hasta luego.